México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Guadalajara, Jalisco, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. Ya estamos de vuelta, eso es En Serio Noticias Nacional. Le comparto brevemente que Carlos Alessandro Ricalde Barocio, de 29 años de edad, presunto integrante de la organización La Mano con Ojos, fue detenido la noche del martes en un centro comercial de Lerma, Estado de México, y se le buscaba por su probable responsabilidad en diferentes secuestros, incluido el de Diego Fernández de Ceballos y posibles nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaimes Gómez Sánchez, ha explicado que en julio pasado, este sujeto fue incorporado a la lista de los 6 delincuentes más buscados en el territorio y se ofreció una recompensa de hasta 500,000 pesos para quien proporcionara datos para su captura. Ricalde Barocio fue señalado en febrero pasado por el líder de La Mano con Ojos, Óscar Osvaldo García Montoya, el Compayito, de haber sido copartícipe en el secuestro del político panista en el año 2010. Sin embargo, el procurador mexiquense no ha confirmado estos hechos, en tanto el acusado no rinda sus primeras declaraciones ministeriales. Al momento de su captura, ocurrida la noche de este martes, Ricalde ofreció resistencia y posteriormente sus escoltas persiguieron y dispararon contra las camionetas de los policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que lo conducían a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Bueno, ya llegamos a la recta final de este espacio de información y como siempre no nos vamos sin antes hablar de los deportes. Mi querido Gilberto Alcalá, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, mi querísimo Alberto Mojica? Con el gusto de saludarte, amigos de En Serio Noticias Nacional. Pues siempre es un gusto platicar con un americanista, ¿no? Que de repente pero por supuesto, los ves uno llorar ahí, pero está bien, hay que entender. Los volvieron a su realidad, ya lo habíamos dicho, pero esta semana hay que disfrutar ese triunfo de Cruz Azul, porque cuando gana no nos aguanta nadie. Entonces ahora tiene que aguantar y lo a la gente que sabemos de fútbol. Y lo peor de todo es que es fecha FIFA, entonces Dos semanas de lloriqueo. Son dos semanas, ¿no? Dos semanas de lloriqueo, mi querísimo Alberto. Así es que los pusieron quietos. Y luego van contra Monterrey, que creo que por ahí también van a sufrir. Y luego van contra... Y ya viene el clásico contra Chivas. Nah. ¿Qué pasa, mi querido Gil, con el América? Sí gana, juega bien, pero los partidos importantes los pierde. Viene contra Chivas también. Sí. A ver qué pasa. Los partidos importantes, no se dice que contra Cruz Azul, América, contra Cruz Azul, Chivas Pumas. Y Pumas son los partidos importantes. Ya perdió dos, que es Pumas y ahora Cruz Azul. Falta uno nomás. En la fecha 15 viene contra el equipo de Guadalajara. Yo no sé, yo creo que el América le pasó factura el haber calificado tan temprano. Y eso no le pasa al América, le pasa generalmente a muchos equipos, ¿no? Ya te sientes calificado, ya estás en la fase que todo mundo quiere llegar, que es la liguilla. El América miércoles antes de jugar el sábado contra Cruz Azul, contra Veracruz, gana 2-0 y ahí logra su calificación. Entonces viene un relajamiento natural de humanos, ¿no? Porque de repente, no, es que es profesional. No, los profesionales también son humanos. Entonces partamos de esa base, ¿no? Claro. Viene un relajamiento. No quiere decir ni minimizar el triunfo de Cruz Azul, que fue merecidamente el 4-0, pero a la América le pasó factura a ese tema. Ahora, ¿cómo lo tendrá que desarrollar y cómo resolver Mohamed? Entonces es bronca de Toñito Mohamed, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que le pasó factura y se relajaron de más. Llegó Cruz Azul viendo la camiseta amarilla, que a todos los equipos en general les pasa. Impone, pero aparte de que impone, te hace jugar mejor. Claro, ¿no? Claro, te saca el otro tú, ¿no? El más del 100% que tienes y ahí están los resultados. Muy bien, me quedo, Gil. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer. Gracias. Pero gracias a usted por el valor de su sintonía. Antes de irnos, como siempre, el resumen de nosotros. Distribuidora de Hules Automotrices de México le ofrece gran surtido de soportes para motor y cajas, mangueras, tapetes, grapas, manijas, cilindros para puertas y cajuelas, hules para piso, gomas para vehículos nacionales e importados, con los mejores precios de Morelos. Compruébelo. Lo esperamos en Paseo Caunagua, kilómetro 3.5, número 7, Colonia Bugambilias, teléfono 320-3634, a 50 metros de bomberos. El Instituto Estatal de Protección Civil Morelos reportó la caída ligereza de cenizas del Popocatépetl en los municipios de Cuautla y Tetela del Volcán e informó que se mantiene en el semáforo de alerta volcánica el color amarillo. A
más de 4 años del secuestro y posterior liberación de Diego Fernández de Ceballos, uno de sus presuntos captores fue detenido ayer en el municipio de Lerma, Estado de México. La panista Margarita Zavala ofreció al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, colaborar en la reconstrucción de la unidad de esa fuerza política en el marco del proceso electoral del 2015. Guillermo Valencia, alcalde constitucional de Tepalcaltepec, denunció que sufrió un levantón por parte de un comando que no se presentó como fuerzas rurales. El día de hoy llega a México el nuevo avión presidencial TP-01 modelo Boeing proveniente de Dallas, Texas. Joel Ortega, director del Metro, será llamado a comparecer ante la Contraloría del Distrito Federal por la suspensión de la línea 12. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, señaló que se tienen que superar las condiciones de inseguridad para evitar que se caiga en un estado de sitio durante las elecciones. Son las 8 de la mañana, pero antes de irnos quiero enviar desde aquí un saludo muy especial, muy caluroso a mi pequeño, a Betito Mojica. El día de hoy está cumpliendo 2 años de vida. Muchísimas felicidades, amor, te amo. Muchísimas felicidades, 2 años de vida. Y por supuesto, va a haber fiesta y todo eso. Gracias, gracias a Dios por esta gran, gran bendición. Después de la pausa, como todos los días, continúa la segunda parte de En Serio Noticias Nacional con Alberto Mojica Nava, Miriam Estrada y el día de hoy, viernes, también la presencia del doctor Juan Salgado Brito. Vamos a la pausa y continuamos con la segunda mitad de México en Serio Matutino. Si estás en Mexicali, Baja California, sintoniza En Serio Noticias por el canal 236 de Cable Más. México en Serio. Un corte. Regresamos.